Adelante. ¿Qué tal a toda la comunidad que nos hace favor de participar en la Semana de Derechos Laborales 2021, que tiene el lema Con o sin pandemia, tus derechos importan? Soy el cónsul alterno del Consulado de México en Tucson, Lee Wong Medina, y tengo el gran honor de inaugurar la Semana de Derechos Laborales que el excelente equipo de protección consular ha programado para estas fechas aquí en Tucson. La Semana de Derechos Laborales es un esfuerzo que ha venido realizando la Red Consular de México en los Estados Unidos por prácticamente los últimos 10 años. Es un esfuerzo de concientización constante que realizamos en alianza con las instituciones y las organizaciones que tienen que ver con los derechos laborales de todas las personas aquí en los Estados Unidos, incluido el Departamento de Trabajo, la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la Equal Employment Opportunity Commission, el EEOC, entre muchas otras organizaciones locales como la que vamos a tener hoy, que es la Universidad de Arizona, específicamente en lo relacionado con la protección de tu seguridad laboral y de tus derechos en el trabajo. La semana tiene como objetivo crear conciencia sobre todos los protocolos, todas las medidas que los empleadores han tenido que tomar, por una parte, para cuidarnos de la pandemia por COVID-19. Es una continuación, además, y un reconocimiento que hay que seguir haciendo a todos los trabajadores que han sido considerados esenciales durante esta época tan difícil. Y por otra parte, representa, como decía, este esfuerzo continuo de la Red Consular por continuar impulsando el conocimiento sobre salario mínimo, sobre seguridad en el empleo, sobre la necesidad y el requerimiento de los empleadores para capacitarnos si es que vamos a operar maquinaria pesada o vamos a utilizar algún tipo de químico que ponga en peligro nuestra seguridad física, sobre todo. En fin, muchos, muchos, muchos temas que vamos a estar cubriendo a lo largo de los siguientes días y que aprovechando las nuevas tecnologías podemos aumentar el alcance de todas las pláticas muy valiosas que vamos a tener con aliados que son perfectamente accesibles, que la gran mayoría de ellos hablan español y que, por supuesto, pues tienen en muy alta consideración a la comunidad mexicana y valoran todas las aportaciones de los migrantes en los Estados Unidos. Así es que, sin más, le dejo el inicio ya de esta sesión a la Universidad de Arizona, a la Clínica de Derechos Laborales, y se declara formalmente inaugurada aquí en Consulmex Tucson la Semana de Derechos Laborales 2021. Muchísimas gracias. Muchas gracias, cónsul. Del mismo modo, agradecemos a todo el público que nos sigue por las redes sociales, por nuestras plataformas en Facebook y Twitter. Y le agradecemos al cónsul Wong su inauguración formal ya de esta semana laboral. Y felicitar aparte al cónsul porque es su primer día aquí en el Consulado de México, y pues ya está con todo trabajando. Muchas gracias, cónsul. Quiero dar la bienvenida a la directora del Workers' Rights Clinic, Shefali Milksarek, por parte de la Universidad de Arizona. Thank you very much, Shefali, for being with us. Muchas gracias. Thank you. Lo siento that I'm going to speak in English, and I'm going to let our interpreters interpret into Spanish. Perdón, pero voy a estar hablando en inglés en esta sesión de hoy. Thank you so much, Consul and Jesus, for having us here today and for allowing us to provide information on workers' rights in Arizona and also nationally. Muchas gracias, Consul y el señor Gutiérrez, por darnos esta plataforma para hablar de los derechos de los trabajadores hoy aquí en Arizona. I'm going to let our interpreters start, so they can tell you how the format is going to go. And then my law students who have been practicing for days to give you this presentation will start with the presentation. Voy a permitir que empiecen los intérpretes de hoy y luego ya a continuación seguirán los estudiantes de derecho a terminar y a darles el resto de la presentación de hoy. Hola, mi nombre es José Chávez y yo soy un alumno en prácticas como intérprete para la Clínica de los Derechos de los Trabajadores en la Universidad de Arizona. Para la presentación de hoy tendremos a dos intérpretes que proporcionarán el servicio de interpretación. Génesis Durán y yo, José Chávez. Hoy estaremos interpretando consecutivamente, lo cual significa que interpretaremos el mensaje después de que cada persona termine de hablar. Nosotros como intérpretes no somos abogados, entonces no estamos autorizados para dar consejos legales. Nuestra meta de hoy es interpretar el diálogo entre ustedes y los estudiantes de derecho de la mejor manera posible.
Si tienen alguna pregunta sobre la información presentada por los estudiantes de Derecho, les pido que refieran directamente hacia los estudiantes. Ellos clarificarán cualquier duda. Les pedimos también que por favor hablen de una manera lenta, con claridad y en frases cortas para poder interpretar el mensaje correctamente. Si necesitamos que se detengan o que se repitan, o que repitan la pregunta, se lo haremos saber amablemente. Muchas gracias por su paciencia y por su cooperación. Ya pueden empezar la presentación. You may begin the presentation. All right, thanks, Josue. Hi, everyone. We are law students at the University of Arizona Workers' Rights Clinic. Hola a todos. Nosotros somos estudiantes con los derechos de los trabajadores aquí en la Universidad de Arizona. My name is Sonam Dixit, and I'm here with... Mi nombre es Sonam Jackson y estoy aquí con Isaías Tez. My name is Lizzie Hanna. Mi nombre es Lizzie Hanna. And I'm Oscar Fimbres. Yo soy Oscar Fimbres. And we're giving a Know Your Rights presentation today. Y hoy les daremos una presentación de sus derechos. This is not legal advice since we're not lawyers, but it's just information about employee rights. Este no es consejo legal, sin embargo, les estamos dando una presentación de sus derechos en general. We also aren't saying these laws are right and these are our beliefs. No estamos diciendo que estas leyes son las correctas ni que tampoco somos que creemos en estas leyes. But we're just telling you the laws. Simplemente les estamos diciendo qué es la ley. We are encouraging you as our community to change these laws. Los animamos a que ustedes como una comunidad cambien esas leyes. And later on we'll give you examples of how Arizona voters changed these laws. Y a continuación les daremos ejemplos de cómo votantes aquí en Arizona, en Arizona cambiaron esas leyes. Okay, so today we're going to talk about workers' rights and who gets them. Hoy hablaremos de derechos de los trabajadores y quiénes tienen ese derecho. Siguiente. The right to your money. Los derechos a su dinero. Standing up for your rights. Defender sus derechos. And protecting yourself. Y cómo se puede proteger usted. So, what are workers' rights? Entonces, ¿qué son los derechos de los trabajadores? Siguiente. Employees have the rights to minimum wage, overtime. Empleados tienen los derechos al salario mínimo, al sobretiempo. And to earn paid sick time and to ask for what you're owed. Y también al tiempo pagado por enfermedad de vengado y también pedir por lo que a uno le deben. Okay, next. Siguiente. Who is protected by, or we're going to get started by talking about who is protected under workers' rights. Hoy vamos a estar hablando de quién está protegido por los derechos de trabajadores. This distinction is really important under the law. Esta distinción es bastante importante ante la ley. It is very complicated and we're going to go through it pretty quickly. Es muy complicada y tome en cuenta que nosotros vamos a estar hablando de esto en una manera muy rápida. So employees, including immigrants, are protected by workers' rights, but independent contractors are not. Empleados, incluyendo inmigrantes, están protegidos bajo derechos de trabajadores, pero no contratistas independientes. Next. Siguiente. If your boss has more control over you, then you're an employee. Si su jefe tiene más control o ejercita más control sobre usted, usted es un empleado. If your boss has less control, then you are an independent contractor. Si su jefe tiene menos control sobre usted, usted normalmente es un contratista independiente. As an employee, your boss tells you where to go, what time to show up. Como un empleado, su jefe le dice a qué horas tiene que llegar, qué trabajo tiene que hacer. And your boss also tells you how to get the job done and provides you with tools. Y su jefe también le dice cómo hacer el trabajo y le da las herramientas para hacer dicho trabajo. As an independent contractor, you choose where to go and you choose your schedule. Como un contratista independiente, usted escoge su horario y también And you provide your tools and you decide how to get your job done. Y uno como contratista independiente se provee por sí mismo sus propias herramientas y también cómo hace el trabajo. Okay, next. Okay, siguiente.
So if you're wondering whether you're an employee or an independent contractor, si usted está preguntando, se está preguntando si usted es un empleado o un contratista independiente, if your boss has more control over you, then you are an employee. Si su jefe ejercita más control sobre usted, usted es un empleado. If your boss has less control, then you are an independent contractor. Y si su jefe ejercita menos control sobre usted, usted es un contratista independiente. The law decides this, not your boss. Pero la ley decide eso, no su jefe. There are several factors that the law will consider based on your situation. Hay varios factores que la ley va a considerar dependiendo en su situación. Some examples are who decides your schedule, who provides your tools. Unos ejemplos es quién decide su horario, quién le da sus herramientas. Who decides how you get the job done and if you get paid per project or per hour. ¿Quién decide quién les da las herramientas y si le pagan a usted por hora? No one factor makes you an employee more one more than the other. No hay ningún factor que determina más si usted es un empleado que, o algún otro factor. Okay, next. Okay, siguiente. And workers' rights and protects every employee. This includes immigrants who are documented and undocumented. El derecho de empleo protege a todos los empleados. Eso incluye personas con documentación o sin documentación. Okay, next. Okay, siguiente. So employers can ask for your documents right before or right after you begin working. Empleadores le pueden pedir usted documentación antes de que empiece o un poco después de que empiece a trabajar. But if they don't ask soon after you start, they lose that right. Pero si no les piden documentación un poco después de que usted empiece a trabajar, tienden a perder este derecho. Some documents they can ask for are passport, social security card, or driver's license. Unos documentos que le pueden pedir son su seguro social, su licencia para conducir y algunas otras cosas. Okay, next. Now Isai is going to talk about the right to your money. Ahora Isai hablará a su derecho a su dinero. So some of the questions I will cover are how often you should get paid. Una de las preguntas que yo voy a cubrir en esta sesión es que cada cuánto le deberían estar pagando. What is minimum wage? ¿Qué es el salario mínimo? What should I get paid for overtime? ¿Qué me deberían estar pagando por el sobretiempo? And do I get paid sick time? ¿Y si a mí me deberían estar pagando tiempo pagado por enfermedad de vengado? Next. Siguiente. So how often should you get paid in Arizona? ¿Cada cuánto le deberían de estar pagando usted en el estado de Arizona? The answer is at least every 16 days. La respuesta es que cada 16 días. And you must get paid consistently. Y le deberían de estar pagando en una manera consistente. Next. Siguiente. So looking at this calendar, if you are paid on the 6th. Entonces viendo en este calendario, si le pagan a usted el 6. Then you should at the latest be paid again by the 22nd. Y entonces a mínimo le deberían de estar pagando el 22. And you must continue to be paid in a consistent manner in the future. Y le deberían seguir pagando en una manera consistente en el futuro. Next. Siguiente. So there are two different minimum wages. Hay dos diferentes salarios mínimos. Arizona's and the federal. El de Arizona y el federal. The federal minimum wage is $7.25. El salario mínimo federal es $7.25. Arizona's minimum wage is $12.15 as of the beginning of this year. El salario mínimo de Arizona es $12.15 empezando del año de enero del 2021. So which one should you follow? Entonces, ¿cuál de estos debería de seguir usted? The correct answer is Arizona's. Y la respuesta correcta es el de Arizona. The federal minimum wage is just the floor. El salario mínimo federal es sí, como es lo mínimo. But states like Arizona can always change it. Pero otros estados como Arizona pueden cambiar. Next. Siguiente. So this is one of those examples where Arizona voters changed the law. Ese es un ejemplo de cuando electores de Arizona cambiaron la ley. As of January 1st, 2021, the minimum wage in Arizona is now $12.15. Desde ahora, desde el primero de enero del 2021, el salario mínimo de Arizona es $12.15.
and it will increase by the cost of living every year after. Y seguirá aumentando todo dependiendo del costo de vivienda anual. Also, there is a higher minimum wage in Flagstaff. También hay un salario mínimo más alto en Flagstaff. Next. Siguiente. So what about tips? ¿Y qué de propinas? Tipped minimum wage can be confusing. El salario mínimo apropinado puede ser un poco confuso. So the rule is, tipped employees can get paid $3 less than the minimum wage. La regla es que empleados que les pagan propinas les pueden pagar $3 menos del salario mínimo. But only if they make minimum wage after tips. Pero solo si hacen el salario mínimo después de las propinas. So if you take AZ's minimum wage of $12.15. Entonces, si usted toma el salario mínimo de Arizona de $12.15. And subtract it by $3. Y le resta $3. You'll get $9.15 an hour, and those are your tipped wages. Y eso le dará $9.15 a la hora por su salario apropinado, de propinas. This is how much you should make before tips. Eso es lo que le deberían de estar pagando antes de sus propinas. And only if you make the minimum wage after tips. Y solo si hace el salario mínimo después de sus propinas. Next. Siguiente. Another way to protect your money is to make sure you're getting paid overtime. Otra manera de proteger su dinero es saber que le estén pagando el sobretiempo. Next. Siguiente. The rule for overtime is any hours you work after 40 hours. La regla del sobretiempo es cualquier hora que trabaja después de 40 horas. In a consecutive 7-day period. En un periodo consecutivo de 7 días. You should be paid time and a half. Le deberían estar pagando el tiempo y medio. And remember, it has to be within a 7-day period. Y acuérdese que tiene que ser en un periodo de 7 días. So what is time and a half and how do you calculate it? Entonces, ¿qué es el tiempo y medio y cómo lo calcula? Next. Siguiente. So you take your hourly rate. Toma la cantidad que le pagan a la hora. Add half of that rate. Le suma la mitad de esa cantidad. And you'll get time and a half. Y eso le dará su tiempo y medio. So let's say you're getting the paid minimum wage. Hay que decir que le estén pagando el salario mínimo. Half of your hourly rate is $6. La mitad de lo que esa cantidad son $6. If you add that rate with the minimum wage, you'd be getting $18. Y si le suma eso el salario mínimo, le dará $18. That would be time and a half. Eso será el tiempo y medio. Next. Siguiente. So when did this person begin overtime? Entonces, ¿cuándo empezó esta persona a empezar a ganar el sobretiempo? Go ahead, Lizzy. On Thursday. El jueves. Correct. Correcto. This person began getting paid overtime on Thursday, and they should be paid for 20 hours of overtime. Esta persona empezó a acumular sus tiempos, su sobretiempo, el jueves, y le deberían de estar pagando 20 horas de sobretiempo. Remember that overtime laws apply to a 7-day period. Acuérdese que las horas de sobretiempo solo aplican en un periodo de 7 días. So it doesn't matter that this person took a day off on Wednesday. Entonces no importa si esa persona no trabajó el miércoles. Next. Siguiente. Next, Lizzie will speak about Arizona's earned paid sick time. Siguiente, Lizzie empezará a hablar de el tiempo pagado por enfermedad de vengado. Is Genesis ready? Okay, so now we're going to talk about earning paid sick time in Arizona. A continuación, vamos a hablar de lo que es el ganar el tiempo pagado por enfermedad de vengado. In addition to earning overtime and minimum wage, workers in Arizona have the right to earn paid sick time. En adición de poder ganar el salario mínimo
y tiempo y medio, los trabajadores de Arizona tienen el derecho a ganar el tiempo pagado por enfermedad. Earlier we talked about how Arizona voters can change laws to improve workers' rights. Hace rato hablamos sobre cómo los votantes de Arizona cambiaron leyes cuando se juntaron. And Arizona's earned paid sick time law is an example of one of those laws. La ley considerando el tiempo pagado por enfermedad de vengado también es una de esas leyes. Arizona workers got together. Los trabajadores de Arizona se juntaron. And said, we should get time off when we're sick and when our families are sick. Y dijeron, nosotros deberíamos de ser pagados por el tiempo que nosotros estemos enfermos o nuestra familia esté enferma. And eventually, voters passed the earned paid sick time law. Eventualmente, los votantes pudieron pasar la ley del tiempo pagado por enfermedad en Arizona. Next slide, please. Próxima diapositiva, por favor. So, what is earned paid sick time? Entonces, ¿qué es el tiempo pagado por enfermedad de vengado? Earned paid sick time is time that you can use to stay home from work but still get paid your hourly rate. El tiempo pagado por enfermedad es tiempo que usted puede tomar en casa pero seguir siendo pagado como si usted estuviera en el trabajo. You earn paid sick time in addition to the wages that you earn every hour. Usted gana el tiempo pagado por enfermedad en adición al tiempo que usted gane trabajando su horario normal. You can use the sick time that you've earned in a few specific circumstances. Puede usar este tiempo acumulado en ciertas formas. You can use it when you're sick or you have to go to the doctor or to the hospital. Puede usar este tiempo cuando usted esté enfermo o tiene una cita con el doctor o esté en el hospital. You can use it if a family member, like a child or a spouse, is sick. Puede usarlo cuando un familiar como un hijo o un esposo esté enfermo. You can also use it during a public health emergency, for example, if schools are closed during COVID-19. Puede usarlo durante una emergencia de salud pública, por ejemplo, si la escuela está cerrada por la pandemia del coronavirus. And in this example, you might have to stay home from work to take care of your kids. Y en este ejemplo, a lo mejor se tiene que quedar en casa para cuidar a sus hijos o a su esposo. You can use earned paid sick time for that. Usted puede usar el tiempo pagado por enfermedad para hacer eso. And finally, you can use earned paid sick time if you have to leave your home due to domestic violence or stalking. Y últimamente, también puede usar este tiempo para por si tiene que dejar su casa por violencia doméstica o acecho. Also, under the law, también bajo la ley, you cannot be forced to find a replacement to work your shift when you take sick time. Usted no puede ser forzado a buscar un reemplazo para que tomen su turno si usted está enfermo. This means that your boss cannot tell you that you can't take off work if you don't find a replacement. Esto significa que su jefe no les puede decir que no puede quedarse en casa si usted no encuentra un reemplazo. Next slide, please. Próxima diapositiva, por favor. There are rules for both employers and employees when it comes to earned paid sick time. Hay reglas para los empleadores y los trabajadores cuando concierne el tiempo pagado por enfermedad. One of the most important questions is how much sick time you can earn as a worker. Una de las preguntas que más nos hacen es cuánto tiempo se puede acumular de tiempo pagado por enfermedad. In Arizona, for every 30 hours you work, en Arizona, por cada 30 horas que usted trabaje, you can earn 1 hour of paid sick time. Puede acumular una hora de tiempo pagado por enfermedad. This means that if you work 30 hours in 1 week, esto significa que si usted trabaja 30 horas a la semana, you will earn at least 1 hour of paid sick time during that week. Usted va a haber acumulado una hora de tiempo pagado por enfermedad durante esa semana. If an employer has less than 15 employees,
si un empleador tiene menos de 15 trabajadores, then the employer can limit the amount of sick time that you earn to 24 hours per year. El empleador tiene el derecho de limitar las horas que usted gane por tiempo pagado por enfermedad a 24 horas por año. But if an employer has 15 or more employees, pero si un empleador tiene 15 o más empleados, the employer can limit the amount of paid sick time each employee earns to 40 hours per year. El empleador puede limitar la cantidad de horas que cada trabajador haga a 40 horas anuales. Under the law, you can carry over unused sick time hours into the next calendar year. Ante la ley, usted puede transferir las horas que usted no haya usado de tiempo pagado al próximo año civil. However, the hours carried over may not exceed how much an employee is able to earn in 1 year. Sin embargo, el número de horas que usted transfiere no puede exceder el número de horas que usted tiene limitado a acumular. For example, if you earn 40 hours of paid sick time in year one, but do not use any of it. Por ejemplo, si usted acumula 40 horas durante el primer año y no las usa, and you earn another 40 hours in year two, but do not use any of it. Y también acumula 40 horas durante el segundo año civil y no las usa. You may only carry over 40 of the 80 unused hours into year three. Usted nomás puede transferir 40 horas de las 80 horas que usted ha acumulado al tercer año civil. Also, your employer is allowed to implement policies to pay you directly for your unused sick time, instead of carrying it over into the next year. Algo más que los empleadores también pueden hacer es pagarle directamente con un cheque en vez de transferir sus horas al próximo año civil. Next slide, please. Próxima diapositiva, por favor. Unfortunately, under the law, employers are allowed to implement a 90-day wait period before you're allowed to use your sick time. Desafortunadamente, ante la ley, su empleador puede ejercer una espera de 90 días antes de que usted pueda usar su tiempo pagado por enfermedad. This means that during the first 90 days of your employment, esto significa que durante los primeros 90 días de que usted trabaje en su trabajo, you may not be allowed to use your earned paid sick time. Usted no puede usar su tiempo pagado por enfermedad de vengado. However, even though you might not be able to use your sick time during the first 90 days to take time off work, sin embargo, aunque usted no pueda usar este tiempo para descansar del trabajo, you will still earn the sick time for every 30 hours that you work to use once the 90 days are up. Usted sigue acumulando una hora de tiempo pagado por enfermedad cada 30 horas que usted trabaje. Like I mentioned earlier, if a business has less than 15 employees, como mencioné antes, si un empleador tiene menos de 15 trabajadores, under the law, the employer must provide at least 24 hours of paid sick time per year. Ante la ley, un empleador debe de proveer al menos 40 horas de tiempo pagado por enfermedad anuales. But if an employer has 15 or more employees, pero si un empleador tiene 15 o más trabajadores, under the law, the employer must provide at least 40 hours of sick time per year. Ante la ley, el empleador debe de darles al menos 40 horas de tiempo pagado por enfermedad anuales. And it's important to note that these limits are the minimum. Es importante notar que estos límites son el mínimo. This means that an employer can also give their employees more sick time hours than what the law requires. Esto significa que el empleador puede darle más horas de tiempo pagado por enfermedad de lo que estamos presentando ahora. And next slide, please. Próxima diapositiva, por favor. So now that we know who is protected by workers' rights and what rights you have as a worker, ahora que sabemos quién tiene los derechos de trabajadores y the interpreter would like to ask if you could repeat yourself.
and what rights you have as a worker. ¿Y qué derechos usted tiene como trabajador? We're going to talk about standing up for your rights. Vamos a hablar de cómo usted puede defender sus derechos. Next slide, please. Próxima diapositiva, por favor. One of the most common ways that workers' rights are violated in Arizona is by getting fired. Una de las formas de las que los trabajadores presencian un incumplimiento de la ley en Arizona es el despido. We're going to cover what's legal and what's not. Vamos a hablar de lo que es legal y lo que es ilegal. And what you can do if you believe you have been fired illegally. Y de lo que usted puede hacer si usted siente que usted ha sido despedido injustamente. Next slide, please. Próxima diapositiva, por favor. Arizona is what we call an at-will employment state. Arizona es un estado que se considera un estado donde el empleo es voluntario. Next, please. Próximo, por favor. This means that in Arizona, you can quit your job at any time for any reason. Esto significa que usted puede renunciar a cualquier hora por cualquier razón. Next, please. Próximo, por favor. However, there's also an important trade-off. Tan siquiera también hay un... The interpreter would like to start over. Yes, so however, there is also an important trade-off. Tan siquiera también hay una... The interpreter would like to ask if you could rephrase yourself. Yes. However, there's also an important consequence of at-will employment. Por el empleo voluntario también hay una consecuencia muy grande. It also means that your employer can fire you for almost any reason. Esto también significa que su empleador puede despedirlos por cualquier razón. However, even though your employer can fire you in Arizona for almost any reason. Aunque su empleador pueda despedirlos por cualquier razón en Arizona. For example, for being late to work. Por ejemplo, por llegar tarde al trabajo. They may not fire you for an illegal reason. No los pueden despedir por una razón ilegal. During the last part of the presentation. Durante la última parte de la presentación. Oscar is going to talk about illegal reasons for which your employer may not fire you. Oscar va a hablar sobre las razones ilegales por las que no se les puede ser despedido. Next slide, please. Próxima diapositiva, por favor. Thank you, Lizzie. Gracias, Lizzie. So in this part of the presentation, we're going to be talking about the different illegal reasons that you might get fired. Pretty much these are some of the listed ideas that we're going to be talking about throughout the presentation. Gracias, Lizzie. A continuación vamos a hablar por las razones ilegales por las que no se les puede ser despedido. Y aquí están en la pantalla algunas de esas razones. For example, discrimination. Por ejemplo, la discriminación. Sexual harassment. El acoso sexual. Collective action. La acción colectiva. And retaliation. Y represalias. Next slide, please. Próxima diapositiva, por favor. So we'll start with discrimination. No one can be fired or treated differently based on. Empezaremos con la discriminación. Nadie puede ser despedido o tratado diferente por las próximas razones. Your race. Por su raza. Your color. Su color. Your national origin, which includes your language. Su origen nacional, que incluye su idioma. Your sex, which also includes the LGBTQ+ community. Su sexo, que también incluye la comunidad LGBTQ+. Your religion. Su religión. A disability you might have. Una disabilidad que a lo mejor usted tiene. Or your age. O por su edad. Under Title VII, you are protected against anti-discrimination, such as race, sex, national origin, and religion. Bajo el título 7, usted es protegido por su raza, su origen nacional, su sexo y su religión.
Next slide, please. Próxima diapositiva, por favor. Now we'll talk about sexual harassment. A continuación, vamos a hablar del acoso sexual. It's illegal to fire someone or treat them differently for reporting sexual harassment. Es ilegal el que se le reporte. The interpreter would like to start over. Es ilegal que usted se le despida o se les trate diferente por reportar acoso sexual. Some examples of sexual harassment can be. Algunos ejemplos del acoso sexual pueden ser. Someone keeps trying to get with you after you said no. Alguien le hace avances después de que a usted haya dicho que no. Someone uses sexual language around you. Alguien use lenguaje sexual alrededor de usted. Someone touches you without your permission. Alguien los toca sin su permiso. And these go for all employees, not just your boss. Y esto cubre por todos sus compañeros de trabajo, no nomás su jefe. So let's say that in a scenario. Digamos que, por ejemplo. You're experiencing sexual harassment at your workplace. Usted está presenciando el acoso sexual en el trabajo. We understand that it might be hard for you to talk to your boss or your human resources department because your employer might be a small company. A lo mejor puede ser difícil el hablar con un jefe o el departamento de recursos humanos porque la compañía para la que usted trabaje es chica. There are options for you to get help. Hay opciones para la que usted encuentre ayuda. For example, you can contact the Arizona Civil Rights Division or the EEOC, which we'll talk later on. Usted puede contactar la División de Derechos Civiles de Arizona o la EEOC, de las que vamos a hablar en las próximas diapositivas. But first, if you can, talk to your boss or your human resources department first. Pero si usted puede, trate de hablar con su jefe o su departamento de recursos humanos primero. Next slide, please. Próxima diapositiva, por favor. So how can you report discrimination or sexual harassment? ¿Cómo puede usted reportar la discriminación o el acoso sexual? Here are two different ways that you can report sexual harassment or discrimination of a workplace if you don't feel comfortable going up to your boss or your human resources department. Aquí hay dos formas a las que usted puede presentar una demanda si usted presencia discriminación o acoso sexual, si usted no se siente cómodo hablando con su jefe o su departamento de recursos humanos. We encourage you to go up to your boss or your human resources department first. Nosotros los apoyamos para que usted primero vaya con su jefe o su departamento de recursos humanos. But we understand this might be hard at times. Podemos, también entendemos que esto puede ser difícil en algunos casos. So here are the two options. Aquí están las dos opciones. You can go to the Arizona Civil Rights Division. Puede ir a la División de Derechos Civiles de Arizona. Which is a state division. Que es un organismo del estado. Or you can recruit to the Equal Employment Opportunity Commission, which is a national entity. O puede ir a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que es un organismo federal. So how do these organizations work? ¿Cómo trabajan estos organismos? First, you can file a charge of discrimination with one of the two agencies. It can either be the state agency or the federal agency. Primeramente, usted puede presentar una demanda con cualquiera de estas dos agencias, puede ser la estatal o la federal. Then they will conduct an investigation for you at no cost. Después, ellos van a conducir una investigación para usted a ningún costo. Then, upon conclusion of their investigation, and if so it results, they will give you a right to sue letter. Al concluir con su investigación, ellos le pueden dar una carta que le dice si usted tiene derecho a demandar. With this, you can proceed with a court action if you so want to. Con esta carta, usted puede presentar la demanda en corte si usted desea. In next slides, we'll be talking a little bit about the statute of limitations. En las próximas diapositivas, vamos a hablar un poco sobre el estatuto de prescripciones. But it's important to note that each one of these entities
have different statute of limitations. Y es importante notar que cada una de estas dos organismos tienen diferentes estatutos de prescripciones. For which, if you plan on filing a claim with the Arizona Civil Rights Division, you have 180 days to file a claim. Por ejemplo, si usted quiere presentar una demanda en la División de Derechos Civiles de Arizona, usted tiene 180 días para presentar esa demanda. Or, if you plan on filing a claim with the Equal Employment Opportunity Commission, you have 300 days to file a claim. O, si usted quiere presentar la demanda con la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, usted tiene 300 días para presentar su queja. Next slide, please. Próxima diapositiva, por favor. Next, we'll touch on what collective action is. Siguiente, vamos a hablar de lo que es la acción colectiva. It's illegal for a private employer to fire someone or treat them differently for collective action. Es ilegal que un empleador privado despida o trate diferente a alguien por tomar acción colectiva. You have the right to organize with your coworkers. Usted tiene el derecho de organizarse con sus compañeros de trabajo. So let's get into a little bit of what collective action is. Entonces, hablemos un poco sobre qué es la acción colectiva. So let's say that, for example, you and your coworkers want to start a union or change your work conditions. Digamos, por ejemplo, que usted y sus compañeros de trabajo quieren empezar un sindicato para cambiar el ambiente o las condiciones de su trabajo. This is an example of engaging in collective action. Este es un ejemplo de que usted está tomando acción colectiva. For example, you can ask your employer that you want your office to be a lot cooler. Por ejemplo, usted puede decirle a su empleador que quiere que su oficina esté un poco más fresca. But this action has to be between two or more people. Esta acción tiene que ser entre dos personas o más. Then it will qualify as collective action. Entonces, así califica a acción colectiva. And collective action is different than standing up for your individual rights. Acción colectiva es diferente a que usted proteja a sus derechos individuales. So, as I previously gave you an example of collective action, such as requesting for your office to be cooler. Como yo acabo de dar el ejemplo de que usted tome acción colectiva para que su oficina esté un poco más fresca. That is a non-legal right. Ese es un derecho que no es legal. But some of your individual rights, which are legal rights, include. Pero algunos de sus derechos que son derechos legales incluyen. The right to a minimum wage. El derecho a pago mínimo. A right to overtime. El derecho al sobretiempo. A right to sick time. El derecho al pago por enfermedad. And these are all legal rights you can stand up for by yourself. Y todos estos son derechos a los que usted puede proteger solamente. And you standing up for these rights, your boss shouldn't fire you or treat you differently for doing so. El que usted trate de proteger estos derechos, su jefe no puede despedirlos por tomar estas acciones. Next slide, please. Próxima diapositiva, por favor. So we'll touch on what retaliation is. Vamos a tocar en lo que son las represalias. Retaliation is illegal. Las represalias son ilegales. For example, retaliation is when a boss fires you or punishes you for standing up for your rights. Por ejemplo, las represalias son cuando un jefe los despide o los castiga por tomar, por defender sus derechos. It's when you get in trouble, again, for standing up for your rights or for someone else's rights. Me repito, es cuando usted trata de defender sus derechos o los derechos de alguien más. Although it's illegal for employers to retaliate against their employees, it unfortunately still happens. Aunque sea ilegal que los empleadores tomen represalias contra sus trabajadores, desafortunadamente sigue pasando. Next slide, please. Próxima diapositiva, por favor. So these are some examples of what retaliation acts look like.
Estos son unos ejemplos de lo que actos de represalias pueden incluir. For example, you are fired. Por ejemplo, si lo despiden. You are demoted. Es bajado de puesto. You are disciplined. Es disciplinado. Your hours are reduced. Sus horas son reducidas. And if your employer threatens to call immigration authorities on you. O si su empleador amenaza con llamar a las autoridades de inmigración. Next slide, please. Próxima diapositiva, por favor. So we'll talk about how you can protect yourself from all these illegal acts. Entonces, vamos a hablar de cómo usted se puede proteger contra todos estos actos ilegales. First thing, when you establish a communication with your boss or a human resources department. Primeramente, cuando usted establezca una relación con su departamento de recursos humanos o su jefe. You want to keep a record of everything that happens between that communication. Quiere anotar todo lo que pase desde que empieza esa relación. The interpreter would like to ask if you could repeat yourself. Yes, so these are all things that you must write for when you are establishing that communication between you and your boss. Entonces, estas son todas las cosas que usted debe de anotar en cuanto usted establezca esa comunicación con su jefe o con el departamento de recursos humanos. Some examples of other things that you should always have in record with you. ¿Algún ejemplo de cosas que usted debería de tomar en récord? Is what hours did you work each day? ¿Son qué horas trabajó cada día? When did you talk to your boss? ¿Cuándo habló con su jefe? What did your boss do? ¿Qué hizo su jefe? And what's your boss's name and address? ¿Y qué es el nombre y qué es el nombre y la dirección de su jefe? And also, if possible, make sure to take pictures. Y si es posible, trate de tomar fotos. Save your pay stubs. Guarde sus talones de cheque. And do not hesitate to contact the workers' rights clinics or a lawyer. Y no dude en llamar a la clínica de derechos de trabajadores o a un abogado. Next slide, please. Próxima diapositiva, por favor. So again, we talk about what statute of limitations are. Otra vez, vamos a hablar de qué son los estatutos de prescripciones. With statute of limitations, you only have a limited time to file a claim or a lawsuit. Con el estatuto de prescripciones, usted tiene un tiempo límite para presentar una demanda o una queja. That deadline is called the statute of limitations. Esa fecha considera el estatuto de prescripciones. So like we went through over in the slides. Como acabamos de hablar en las diapositivas anteriores. With the Arizona Civil Rights Division, you have 180 days to file a claim. Con la División de Derechos Civiles de Arizona, usted tiene 180 días para presentar una demanda. And with the Equal Employment Opportunity Commission, you have 300 days to file a claim. Y con la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, usted tiene 300 días para presentar una demanda. Your statute of limitations starts on the day that you experience that illegal act or you realize that you have experienced an illegal act. Ese estatuto de prescripciones empieza el día que usted primero es sujeta a una violación de sus derechos o el día que usted se dé cuenta que ha presenciado estos actos ilícitos. So we encourage you to act fast. Do not wait until it's too late. Nosotros les queremos repetir que deberían de tomar acción rápido y no se esperen hasta que sea muy tarde. Next slide, please. Próxima diapositiva, por favor. With this, we conclude our presentation for the workers' rights clinics here at the University of Arizona. If you have any questions, please do not hesitate to ask them. Con esto concluimos nuestra presentación de la Clínica de Trabajadores de Arizona, de la Universidad de Arizona. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, no duden en escribirla o háganosla saber. We'll be answering any questions or doubts you might have. Nosotros contestaremos cualquier pregunta o duda
duda que usted tenga. Thank you. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos los expositores. Ha sido realmente una exposición muy, muy amplia. Gracias, Lizzie. Gracias, Ono. Han cubierto una variedad de temas muy amplios. Thank you very much for the presentation. Just a really fast translation. You have covered a lot of different subjects, very interesting, very important for the people to know. Let me ask you a question that is very common here in the consulate. Permítanme hacer una pregunta que es muy, muy común aquí en el consulado. We have talked about the main point here is who is an employee and who is not. No? Who is an employee and who is a contractor. La diferencia básica entre empleadores y contratistas. There's a lot of people, migrant workers, who are what they call labor day workers. No? The people who work from time to time with a different person, and of course they don't have a contract, but they don't put the tools. There's a kind of a gray area on that subject, at least on my point of view. Una pregunta muy recurrente es en relación a los lo que le llaman labor day workers, son los trabajadores de día. Y pues preguntarles la diferencia, si alguien la quiere contestar directamente en español, porque si bien no tienen un horario definido, bueno, si tienen un horario porque pues trabajan por un día específico, no sé, pudiera haber distintas áreas ahí con estos trabajadores. If someone wants to answer that question. I can talk about that a little bit. Thank you so much for the question, Señor Gutiérrez. Yo puedo hablar un poquito de eso y muchas gracias por hablar de esto, Señor Gutiérrez. That's a very good question that we also see a lot at the Workers' Rights Clinic. Esa es una muy buena pregunta que nosotros también vemos mucho en nuestra clínica de derechos de trabajadores. And I think it's a question that's going to come up even more because there is a labor shortage right now in the United States. Yo creo que esta pregunta será más común ahorita. Hay falta de trabajadores, especialmente en la área laboral, aquí en los Estados Unidos. And so it makes sense that we're going to see more immigrant workers to try to fill some of those jobs. Y lo más probable es que sí veamos muchos trabajadores inmigrantes que vengan a ocupar estos puestos de trabajo. So the main thing that we look at is the employer, the contractor who picks up the day laborer, is the contractor telling the day laborer what to do? Y un componente, al menos el que nosotros vemos, es que si el empleador le está diciendo al trabajador qué hacer. Is he telling him when to show up at the house to do the work? Le está diciendo a qué horas debería de llegar a la casa para hacer el trabajo. If it's a house that's being built, for example. Y si es una casa, si están construyendo en este ejemplo. Is the contractor telling the person how many hours and how long that they need to be there working? El contratista le está diciendo al trabajador cuántas horas debería de estar trabajando. And I'm saying contractor, but it could also be the homeowner, right? Or the owner of a piece of property. Y estoy diciendo contratista, pero también pudiera ser el dueño de la casa o el dueño de esa propiedad. It's very rare in our experience for a day laborer to be considered an independent contractor. No es muy común en nuestra experiencia. The interpreter would like to present it to clarify day labor. Usually day laborers are not independent contractors. Lo más probable es que trabajadores de día no son contratistas independientes. In order to be an independent contractor, you have to have a special skill
that you know and that you're going to use, and the boss is not going to tell you how to do it. Para que lo consideren un contratista independiente, lo más probable es que usted tiene unas habilidades que uno sabe hacer y su jefe no le va a indicar cómo debería de ejercitar esa habilidad. So I'll give you an example. Entonces le daré un ejemplo. If the laborer, if the worker is a lays tile and has special expertise for laying tile, then maybe that person is an independent contractor. Si el trabajador tiene algunas habilidades de trabajar con textiles, lo más probable es que sea un contratista independiente. But if the contractor says, look, I'm going to show you how to lay this tile and I want you to lay the tile, then chances are that the worker is an employee. Pero si el contratista le está diciendo al empleado cómo debería de estar usando los azulejos, lo más probable es que ese trabajador sea un empleado. But you can see from my explanation that it typically involves a lot of facts. What are the facts? And that's what we use to make that determination. Pero como ya vio en mi ejemplo, hay muchos hechos que se toman en cuenta para al final sí determinar qué clasificación es este trabajador. Is that helpful? Perfecto, muchas gracias, Shefali. Y pues sí, quise sacar el tema porque pues, es una buena cantidad de gente la que trabaja de esa manera y que, pues, que puede tener quejas laborales por distintos temas y pues a lo mejor no está seguro de qué, cuáles son las cosas que tiene derecho. It was very clarifying your explanation. Very important for the people to know those differences. And I think the most important thing is if they are not sure, they can always contact these agencies. They can contact the legal clinic so they can explain their situation and clarify whatever question they have. Tenemos una pregunta aquí en vía Facebook por parte del señor Cecilio Hernández. We have a question here on Facebook from Cecilio Hernández. Su pregunta es, yo trabajaba en una compañía y acumulé 100 horas de enfermedad y cuando las quise usar solo me dieron 40 horas. I used to work in a company and I accumulated 100 hours of sick time. But when I wanted to use them, I was only able to use 40. I think you covered that subject a little while ago. Hey, if you can. That is a very good question. And I'm going to ask one of my students to volunteer to answer that. Josué, do you want to? I can go. Oh, es una pregunta muy común y le voy a decir a unos estudiantes si quieren contestar esta pregunta. Gracias. Oscar? Yeah, so Oscar? With this particular scenario, as previously mentioned in our presentation, when a employer or an employee gathers 40 hours of sick time, that employer is only entitled to that 40 hours per year. The interpreter would like you would like the presenter to split that in half or that. Yes, no problem. Yeah, so every employee is entitled to 40 hours of sick time every year. Cada empleado tiene el derecho de 40 horas por tiempo de enfermedad de vengado anuales. So this is how much you can obtain in an entire year, 40 hours. Esto es lo máximo de tiempo por enfermedad de vengado que uno puede acumular en un año. So, for example, in this scenario, por ejemplo, en esta ocasión, that the person had 100 hours accumulated of sick time, que este individuo tenía 100 horas de tiempo pagado por enfermedad de vengado, the employer is only required to give them 40 hours of sick time every year. El empleador solo le tiene que dar a usted 40 horas de tiempo pagado por enfermedad de vengado anuales. So even if the employee has 100 hours,
aun así que el empleado tenga 100 horas? Legally, the employer only has to give them 40 hours of sick time. Legalmente, el empleado solo le tiene que dar 40 horas de tiempo pagado por enfermedad anuales. And let me know if that was clear enough, or if not, I can rephrase. Y dígame, porque si no, sí le puedo explicar un poquito más. Thank you so much, Oscar. I wanted to also just say, Oscar is right. 40 hours is what the employer is required to pay you for sick time. Muchas gracias, Oscar, pero también el empleador solo le tiene que pagar 40 horas por tiempo pagado por enfermedad de vengado. If the employer has 15 or more employees. Si el empleador tiene más de 15 o si tiene 15 empleados en su compañía. But if the employer has less than 15 employees, then the employer only has to provide 24 hours of paid sick time. Pero si el empleador tiene una compañía que consiste de menos de 15 personas, solo está obligado a pagarle menos 20. The interpreter would like to ask for the number. 24 again. Hours. Solo le tiene que pagar 24 horas de tiempo pagado por enfermedad de vengado. But I want to say two more things that you might want to think about. Pero también le quisiera decir otras dos cosas que a lo mejor usted lo puede considerar. The employer can always pay you for more than what the law says. Su empleador siempre le puede pagar más de lo que la ley pide. So you could ask your employer and say, you know, I've gathered 100 hours and I have this situation I'm dealing with. Would you consider paying me for more than the 40? Entonces, aunque usted, como usted tiene 100 horas, siempre le puede ir con su empleador y le puede explicar su situación y le puede decir si le puede pagar por estas horas. And if you and another worker or a bunch of workers go and talk to the boss about that, now you're doing something that is also protected under the law. Y si usted o algún otro empleado van y le dicen a su jefe y le piden esto, a usted ya está haciendo cosas que también le está protegiendo la ley. And what I mean by saying that is, if the boss tries to punish you for you going as a group and saying, we should get 50 hours a year, or 60 hours, or 100 hours a year, if the boss tries to punish you for that, that is illegal. Y si su jefe lo intenta castigar o le intenta de castigar porque usted pidió 50 o 60 horas, eso sí es ilegal, es ilícito. Muy bien, muchas gracias. Well, I think one thing is clear. Cecilio worked a lot last year, right? Me queda muy claro que el señor Cecilio trabajó mucho para haber acumulado tantas horas. I want to ask, there's this common phrase on the American labor culture, and not in the Mexican one, but in the American, that they can use their sick days just whenever they want. It's a Friday, I have a lot of sick time, I'm just not going to show up. How does that work? Una pregunta casual, que es parte de la cultura americana, que acumulan muchas horas de trabajo y simplemente un viernes no quieren ir a trabajar y dicen, pues voy a tomar mis horas de enfermedad. ¿Cómo funciona esto? Yeah, this is a very good question. Thank you for asking this. Esta es una muy buena pregunta y gracias por preguntarnos. So the law that we have been talking about, the paid sick time law in Arizona. La ley de la que estábamos hablando, del tiempo pagado por enfermedad de vengado. That is only for those reasons that we talked about. Eso solo aplica por las razones de la que nosotros ya acabamos de hablar. If you are sick. Si usted es enfermo. If a family member is sick and you need to take care of them. Si algún familiar está enfermo y usted lo tiene que cuidar. Or if you need to go to the doctor or take your child to the doctor. O si usted tiene que ir al doctor o tiene que llevar un hijo al doctor.
And then there are those few other reasons that we talked about. Y luego hay unas pocas otras razones de las que también hablamos. So it's not for if you just feel like taking some time off because you're tired at the end of the week. O sea, no es para usarse solo porque usted está cansado y ya no quiere trabajar al final de la semana. And under certain situations, the boss can ask for proof that you really were going to the doctor or that you really were sick. Y bajo ciertas circunstancias, su jefe sí tiene el derecho de pedirle evidencia de que usted sí fue al doctor o sí estaba enfermo. But some employers have paid time off policies. Pero hay algunos empleadores que sí tienen política de tiempo libre. And that's a policy, not a law. So the employer can decide to have it or not have it. Y esas políticas, the interpreter would like you to repeat. Sure. So a paid time off policy. Una licencia pagada. It's not something the employer has to do. No es algo que su empleador tiene que hacer. But if an employer has one of those. Pero si su empleador sí tiene una de esas. Then most of the time, if you have the hours, you can take it off for any reason. Entonces lo más probable es que si usted sí tiene las horas, sí puede tomar ese tiempo libre por cualquier razón. But you would have to look at what the employer's policy says. Pero usted tiene que asegurarse y tiene que ver cuáles son las políticas de su empleador. And again, if you think your employer should be doing something that they're not. Y si usted cree que su empleador debería estar haciendo algo que no está haciendo en el momento. Even if the law does not require it. Aún así que la ley no lo requiera. You and your coworkers can go together and ask for it. Usted y junto con otros trabajadores pueden ir y le pueden preguntar por esto. And when you do that, the law protects you so that the boss cannot punish you for that. Y si usted decide tomar acción, la ley lo protege. And let me give you an example. We're still in summer in Tucson. Y déjeme darle un ejemplo. Seguimos en el verano aquí en Tucson. And I know many of you work outside in the heat. Y sé que muchos de ustedes trabajan afuera en el calor. The law does not require that your boss gives you breaks. La ley no requiere que su jefe le dé descansos. Or lets you take a break to get a drink of water. O hasta que vaya a tomar agua. But you and your coworkers can go together to the boss and say, it's too hot. We need to have breaks every hour to get a drink of water. Pero usted, junto con otros trabajadores, le pueden ir y le pueden pedir a su jefe que les den esos descansos para ir a tomar agua. So these are ways that you also can take some power in your own hands. Estas son maneras de que usted puede ejercitar esos derechos. Perfecto. Pues muy ilustrativa la respuesta, no solamente de respecto al tema de cuándo aplican y cuándo no las horas, sino también cómo poder lograr incluso un cambio dentro del ambiente laboral. Has been a really good and extended explanation about this question, and what not only about the question, but how the people, how the workers can they get together and organize and make a change on their workplace. No, I don't want to take the job of the translators. I just wanted to. They just come in the top of my head. Y finalmente. Bueno, también Cecilio Hernández, siguiendo con la pregunta, dice, esto fue hace más de 3 años, la cuestión de las horas, no, de las horas de enfermedad que no pudo usar. Dice, esto fue hace 3 años, ¿no? Mr. Hernández said that the subject of the 40 hours that he didn't use, that was 3 years ago. So I assume his question is, can he still do something about it? Do any of the students want to answer this question, Lizzie, Sonam, Isai, about, this is a statute of limitations question. I'll let you translate, Josue, or interpret.
que si alguno de mis estudiantes, Leslie Sonum o Isaí, gustarían darle la pregunta si este es un estatuto de prescripciones. Okay, Mr. Hernandez, I'm happy to answer this question, which is it's a good and a little bit complicated question. Y señor Hernández, yo le daré yo puedo responderle que es una buena pregunta pero sí es un poquito complicada. So, like the student said, every law has what's called a statute of limitations. Y como dijeron los estudiantes, todas las leyes tienen un estatuto de prescripciones. What that means is you only have a certain amount of time to bring up the legal claim. Y lo que significa es que tiene un tiempo específico para presentar su demanda. Under Arizona law, for our paid sick time, ante la ley de Arizona del tiempo pagado por enfermedad de vengado, sometimes that period of time is 2 years and sometimes it's 3 years. A veces ese periodo de tiempo son 2 años the interpreter would like to ask, did you say 3 years? Y a veces ese tiempo son 2 años y 3 años. And the way that you decide, can you go back 2 years or can you go back 3 years? Y la manera en la cual usted pueda decidir si puede regresar a esos 2 años o a esos 3 años. Is, did the employer do something that broke the law? Es que si su empleador hizo algo que fue un incumplimiento de la ley. And know that they were breaking the law. Y sabían que no estaban siguiendo la ley. So that question you have, can you do anything about your paid sick time hours from 3 years ago, depends on whether or not the employer broke the law? Y esa pregunta de la que usted tenía, de que fue hace 3 años, tiene mucho que ver que si su empleador sabía que estaba rompiendo la ley. Yep, did they break the law? And did they break the law knowing that they were breaking the law? Y si no, y si fue un incumplimiento de la ley sabiendo que era un incumplimiento de la ley. Oh, señor Gutiérrez. Sí, muchas gracias. Como bien decías, pues sí, no es una pregunta blanco y negro. No es una respuesta de blanco y negro. Es una respuesta que puede tener muchos matices. It's not a black and white answer because, as you said, it might be a complicated situation depending of different factors. But again, if someone has a question, they can always contact the legal clinic. I'm going to allow myself to repeat the phone number of the clinic, legal clinic, 520-621-7331. Me voy a permitir repetir el número de la clínica legal para este tipo de cualquier tipo de pregunta que tengan. Mencionábamos la pregunta anterior, no era exactamente definida, tiene que tener más información para poder obtener esa respuesta. Pero en la clínica legal les pueden proporcionar esta asesoría en el teléfono 520-621-7331. We also would like to share with the people the number of the SIAM Center for Information and Assistance to Mexican Citizens. El SIAM Centro de Información y Asistencia Mexicanos, el 520-623-7874. Y pues me parece que si no tuvieran algo más que agregar, you don't have anything more to add, I would like to really thank the legal clinic of the University of Arizona, to Shefali Mixarek. Did I pronounce it correct? Okay. Shefali Mixarek, a Sonum, a Rafael, a Josué por la traducción, Oscar, Lizzie, Isaí. Thank you very much all to share with us this presentation. It was very important information. Información muy importante para la comunidad. Les agradecemos mucho su presencia
el haber participado con nosotros. If you want to share a final message, Sharif. Yes, thank you so much for having us. We enjoy doing this so much. Muchísimas gracias por recibirnos. Siempre disfrutamos haciendo esto. And please give us a call. You have the phone number. We are happy to take your calls and help you in any way we can. Y por favor, manténgase en comunicación y le podemos ayudar con lo que sea, al caso que ya tiene nuestro número telefónico. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la Universidad de Arizona. Y gracias a ustedes por seguirnos en esta transmisión. Pueden poner cualquier pregunta adicional, de todos modos, en la página de Facebook, vía Twitter. Y buenas tardes a todos y muchas gracias. Thank you all.